Hermanos y hermanas en Cristo, en nombre de la Conferencia del Episcopado Dominicano, les damos la más cordial bienvenida a esta Eucaristía que ofrecemos en acción de gracias y como un símbolo de acogida a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Pier Giorgio Bertoldi, Arzobispo titular de Spetlo y Nuncio Apostólico en la República Dominicana. De igual manera, recordamos que hoy celebramos la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y Adultos Mayores. Acojamos la invitación del Papa Francisco en su mensaje para esta ocasión, de tener un gesto concreto con ellos y no dejarlos solos. Agradecemos a todos los medios de comunicación que se unen a esta transmisión en vivo o en diferido. Televida, Canal 41, RNN, Canal 27, Canal 67, Super Canal 33, TNI, Canal 51, en Santiago de los Caballeros, Teleuniverso y Super Canal TV 55, La Voz de María en La Vega. De igual manera, agradecemos a las emisoras de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Vida 105.3 FM, Radio ABC 540 AM, Radio María Dominicana, Radio Juventus, en la diócesis de Baní, Radio Mayis, también en Barahona, Radio Enriquillo. Saludamos a nuestros oyentes de Radio Nuestra Señora de la Alta Gracia en Higüey, Radio Cayacoa, Radio Ceibo, Radio Horizonte, en San Juan de la Maguana, Radio Corazones. De igual manera, Radio Jesús es el Señor y en la diócesis de La Vega, Radio Santa María. En Mao Montecristi, Radio Marién, en Dajabón y Valverde, así como en Santa Cruz. También saludamos a los que nos siguen en las plataformas digitales, Innovación Cristiana Radio, el canal de YouTube de la Conferencia del Episcopado Dominicano y Catedral Primada de América en Santo Domingo. Queridos hermanos y hermanas, les invito a que con alegría nos disponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía, conjuntamente acompañado de los obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Cantamos. Oh,
Nel nome del Padre, e del Hijo, e del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. En estos momentos les invitamos a tomar asiento. Se dirige a nosotros el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Héctor Rafael, obispo de la Diócesis de La Vega, quien en nombre de sus hermanos obispos y de la feligresía católica dirige unas palabras de acogida al nuevo nuncio en la República Dominicana. Excelencia Reverendísima, Monseñor Pier Giorgio Bertoldi, nuncio apostólico de su santidad, el Papa Francisco. Excelencia, es motivo de alegría darle la más cordial bienvenida a nuestro país en nombre de la Conferencia del Episcopado Dominicano a su Excelencia Reverendísima, nombrado por el Papa Francisco, nuncio apostólico en República Dominicana. Agradecemos su disponibilidad en el servicio a la Iglesia de esta querida nación en nombre del Papa. El sucesor de Pedro es el garante de la unidad, la comunión en la Iglesia, por lo que es nuestro gran deseo que su presencia entre nosotros sea un signo de comunión, de unidad, de cercanía y de colaboración con el Santo Padre. Reciba nuestra felicitación cordial y a través de usted expresamos nuestra gratitud y comunión con el Papa por su servicio en la Iglesia. Le deseo un fecundo ministerio entre nosotros y le ruego que transmita al Santo Padre la adhesión, el cariño y la oración por su ministerio universal a toda la Iglesia y a esta pequeña porción del pueblo de Dios que peregrina aquí en la República Dominicana. Una Iglesia pequeña, sin embargo, con un corazón grande para amar y fecundo como la buena semilla que refiere el Evangelio de hoy. Confiamos su misión, Excelencia, que apenas inicia, a la protección de la Virgen María, Nuestra Señora de la Altagracia, protectora de la República Dominicana. Que ella sea su fiel compañera de camino. Finalmente, al darle la más cordial de las bienvenidas, le pedimos en nombre del pueblo dominicano que acepte, y de la conferencia, le pido que acepte nuestra hospitalidad y que considere y que usted se considere acogido como en su propia casa. Esta es su casa. Al tiempo que le digo, bienvenido sea y que bendito sea el que viene en nombre del Señor y en nombre del sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Que Dios bendiga su misión y su persona. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obras y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Muéstrate propicio con tu siervo, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que, encendiados de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Apreciados hermanos y hermanas, las lecturas que serán proclamadas en el día de hoy nos presentan a un Dios paciente y misericordioso que nos envía su Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras debilidades a fin de alcanzar la conversión. Les invito a disponer su corazón para escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente, porque tu fuerza es el principio de la justicia, y tu señorío, sobre todo, te hace ser indulgente con todos. Despliegas tu fuerza ante el que no te cree en tu poder, como también confundes la osadía de los que lo conocen. Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe de ser humano, y diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. Palabra de Dios.
Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú, Señor, y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, que al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Queridos amigos, pido disculpa por el español, que no es mi fuerte, y por la mitria. Queridos amigos, el filósofo Martin Buber, que como pocos supo pensar el enigma y el sentido de nuestra humanidad, escribió: El mundo no es comprensible, pero es abrazable. Con esa frase no solo se refería al mundo que está fuera de nosotros, sino también al mundo especificadamente humano, al universo interior, a esta porción de experiencia y misterio que surge a lo largo del tiempo, con cada persona, de manera única. Y del mismo modo pensó que en las relaciones y afectos que somos capaces de tejer, empezando por la amistad. Los límites de la comprensión tienen que ver con el hecho que el otro sigue siendo otro, e incluso cuando está más cerca de nosotros, nunca deja de ser irreductible a nosotros. En la amistad esto no es un problema, es más un enriquecimiento. Buber enseñaba: El mundo no es comprensible. Siempre llega un momento en que debemos decirnos a nosotros mismos: lo más importante no es comprender, lo más importante es abrazar.
y abrazar incluso aquello que no comprendemos, porque la grandeza del abrazo está en que llega muchas veces donde no llega la comprensión. Queridos amigos, siento como propias las reflexiones de Martin Buber al iniciar mi misión en tierra dominicana, que me ha abrazado desde antes de mi llegada en la cálida acogida de los obispos de esta conferencia episcopal, en la simpatía de las autoridades que me han brindado su bienvinda, pero también la afectuosa amabilidad de los simples católicos dominicanos que, tras mi nombramiento como nuncio en este hermoso país, me pidieron amistad en Facebook. A ellos le pido disculpas por no responder, pero si lo hubiera hecho, me temo que ya no tendría tiempo para servir a esta querida iglesia. Pero gracias, gracias de todo corazón. Pablo Neruda, en sus versos, asegura: en tu abrazo yo abrazo lo que existe, la arena, el tiempo, el árbol de la lluvia, y todo vive para que yo viva. Sin ir tan lejos, puedo verlo todo. Gracias por vuestros abrazos. Gracias a todos, porque en ese abrazo siento la esperanza de poder encontrarles y conocerles, de poder anunciarles el Evangelio y de poder descubrir lo que, con el Evangelio en la mano, han construido de belleza y de bondad en esta su, mi patria. Permítame en ese momento expresar un saludo muy cordial y entrañable al recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal Dominicana, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, al cual acabo de entregar de manera formal la carta oficial de mi nombramiento. Muchas gracias por sus palabras. Para el querido cardenal emérito, su eminencia Nicolás de Jesús López Rodríguez, para los señores arzobispos de Santo Domingo, gracias por nos acoger en su catedral, y de Santiago de los Caballeros, y para los nuevos obispos ordinarios, los cuatro auxiliares y los ocho eméritos, juntos con todos los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. En las personas de los señores obispos, vaya también el saludo personal y colectivo para los fieles del ordinariato militar y las diócesis de Baní, San Juan de Maguana, Barahona, São Pedro de Macorís, Nuestra Señora de Alta Gracia de Higüey, La Vega, San Francisco de Macorís, Mao Montecristi y Puerto Plata. Ya desde ese momento les hago un ruego. Enséñame a amar de corazón esta tierra para servirla de verdad y como usted lo merece. Deseo hacer mío, desde ahora, el lema pastoral que preside todo este año: con Jesucristo en comunidad practiquemos la honestidad. En este mes de julio, concentrado en practicar la honestidad en la calle. Aquí también quiero agradecer a Monseñor Jaime Méndez, a quien conozco desde hace 30 años, por haber gestionado, en su papel de encargado de negocios, la transición de mi llegada a suelo dominicano, con profundo amor por esta iglesia y cariño hacia mi persona. Muchas gracias, Monseñor Jain. El Señor te siga pagando con sus dones, los que humanamente no podemos ni sabemos hacer. Volviendo a los abrazos, hay uno particular. Con su vida y su muerte, Jesús de Nazaret bajó a abrazar todos nuestros silencios, incluso los abismales, incluso los remotos, para reafirmar la vida como posibilidad de salvación. Abrazó el silencio de nuestros impases, de los que caía en nosotros y sobre nosotros. El silencio en el que nuestras fuerzas se derrumban y nos dejan a merced del miedo y las sombras que nos asedian.
Ese silencio impreciso e íntimo que demasiadas veces se parece irresoluble. El silencio de esa indefinición inquieta que somos nosotros, entre el ya y el todavía no nuevamente. Ha abrazado este tiempo amasado con la derrota y la esperanza. Ese tiempo que duele como una espina que queda después de haber arrancado la rosa. Ha abrazado el silencio de la vida desnuda, vulnerable, indefensa o herida. La vida que ninguna ciudad acoge. La vida bloqueada por el alambre de espino y de las fronteras. Marcada sin piedad para ser enviada a la basura. Ha acogido el silencio de todas las víctimas de la historia. El silencio aterrador de la injusticia. La hoja ciega de la violencia, el grito sin voz de los excluidos, el silencio impuesto a los pobres, la última mirada, inmensa y silenciosa, de los justos que los justos lanzan sobre la tierra. En verdad, no hay nada ni nadie que Jesús no haya abrazado o esté dispuesto a abrazar. La amistad de Jesús nos recuerda que Dios pone un coma donde creamos que solo era posible un punto final. Todo esto está entre las líneas del Evangelio que hemos escuchado, donde en la primera parábola se nos presentaba el problema del mal, ese mal abrazado por Jesús en la cruz. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El primer punto que esta parábola es para los discípulos a los que se dirige, es para nosotros, porque precisamente el discípulo que busca el bien se encuentra con el mal. El que hace el mal está perfectamente bien con ello, no se da cuenta. El discípulo que busca el bien primero ve que hay mal afuera. Luego, cuando cree que está bien protegido contra el mal exterior, dice, pero veo también que hay en mi hermano el mal. ¿Y cómo es posible que también esté en mí? Ese es el gran problema. Pero es interesante que la parábola comience diciendo, un hombre sembró buena semilla, semilla hermosa en su campo. Es decir, originalmente la semilla es hermosa, por lo que el principio no es el mal. El hombre es hermoso. La semilla que recibe de la palabra de Dios es hermosa. El bien está en el origen. El mal nunca es original, solo es parasitario. Solo es falta de bien, solo es un fracaso. Pero lo que está en el origen es bueno, y lo que está en el origen está siempre al final. El mal viene después, no es original. Ya existe el bien, y el mal llega de forma sutil, oculta, en el sueño, mientras el hombre no está despierto. De hecho, el mal nunca es fruto de la maldad. Es más bien fruto del descuidado, de la estupidez, del error, de la oscuridad. El mal viene dormido y viene del enemigo. En el libro del Génesis, ¿cuál es la buena semilla y cuál es la mala semilla, la mala hierba? La buena semilla es porque el hombre no tiene especie en el Génesis, mientras todos los demás son según su especie. Tiene una semilla. El hombre, en cambio, no tiene semilla. Su semilla es la palabra de Dios y se convierte en la palabra que oye. Así que la buena semilla es la palabra de Dios, que es palabra de verdad. Y la palabra de verdad da confianza, da esperanza y amor. Esta es la buena semilla del reino. La mala semilla, en cambio, es la palabra de mentira.
è il veleno della bocca della serpiente. E che dà la mentira? Dà desconfianza, quita la speranza, produce egoismo. Así que estas son las duas semillas y el hombre puede convertirse en una o en otra. Sin embargo, tenemos las dos. La original es la primera, en la segunda se entra. Por cierto, en griego, cizaña está siempre en plural, cizañas, mientras que trigo está siempre en singular, porque el bien es único y variado, con infinitos sabores, como el fruto del espíritu que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, libertad. El mal, en cambio, es múltiple. De hecho, está dividido, pero siempre es igual a sí mismo. Una cizaña es igual a otra, porque el mal es siempre la falta del bien. El mal es siempre lo mismo, es siempre dividido y múltiple. El bien, en cambio, siempre está unido y es diferente. Esto va contra los intentos de la homologación. Y el origen del mal es precisamente la homologación, no admitir lo otro, la diversidad fundante que es Dios. Jesús desde la cruz nos abraza y con nosotros abraza la fatiga de vivir, la fatiga de reconocer el mal y no sucumbir a él, sino resucitar con Cristo a la esperanza activa de creyentes que construyen el bien. Sant'Agustín, como recordaba el Papa Benedicto, comentando esta parábola, observa que muchos primero son cizaña y luego se convierten en trigo. Y añade, si estos, cuando son malos, no fueran tolerados con paciencia, no llegarían al laudable cambio. También nosotros hemos sido y a veces seguimos siendo cizaña. Pero por la gracia recibida en el bautismo, nos convertimos en constructores de bien. No olvidemos nuestra verdadera llamada y vocación a la santidad. En este sentido, que el Señor nos conceda muy pronto ver en los altares a los siervos de Dios que están ya en proceso de ello. El Beato Cardeal Ciriaco Sancha, Padre Emiliano Tardif y Padre Francisco Fantino Falco. El Papa Francisco comentó, Dios sabe esperar. Él mira al campo de la vida y de cada persona con paciencia y misericordia. Ve mucho mejor que nosotros a la sociedad y el mal. Pero ve también los brotes de bien y espera con confianza que maduren. Dios es paciente, sabe esperar. Qué hermoso es esto. Nuestro Dios es un Padre paciente que nos espera siempre y nos espera con el corazón en la mano para acogernos, para perdonarnos. Él nos perdona siempre si vamos a Él. ¿Qué mensaje quisiera transmitir a todos los presentes que en este día tan significativo? A casi un año celebramos con la solemnidad que el acto requería el centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de Alta Gracia. El día 15 de agosto, nuestro querido Papa Francisco enviaba una mensaje al pueblo dominicano, donde se nos decía: Dios nos ha dado en la Virgen un señal de su cercanía y de la infinita ternura con que Él nos cuida. La mirada amorosa de la madre contemplando al niño que duerme, confiando en su regazo, es una invitación para que aprendamos a ver, a través de sus ojos, a Jesús presente en nuestro prójimo y a recordar que formamos parte de una misma familia humana, llamada a la convivencia fraterna y solidaria.
La Virgen de Alta Gracia ha sido para el pueblo dominicano fuente de unidad en los momentos difíciles y mano segura que sostiene en las contrariedades que se presentan en el diario caminar. No son momentos fáciles lo que estamos viviendo, ni en este pueblo y ni en la humanidad en su conjunto. Son tiempos recios, como hablaba Santa Teresa de Jesús. En este sentido, me es grato recordar, junto igualmente, el mensaje que Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado e enviado especial del Papa para el evento de dicha coronación, nos dejó. Sigamos defendiendo la vida, desde su origen hasta el final. Continuemos fortaleciendo la familia y, sobre todo, apostamos por el necesario relevo generacional. Pensemos especialmente en los jóvenes, que son el futuro de este querido país y de la humanidad. Joven dominicanos, pido a Nuestra Señora de la Alta Gracia que les dé fortaleza en la fe y que los conduzca a Jesucristo, porque solo en Él encontrarán respuesta a todas sus inquietudes y anhelos. Solo Él puede apagar la sed de sus corazones. La fe cristiana nos enseña que vale la pena trabajar por una sociedad más justa, que vale la pena defender al inocente, al oprimido y al pobre, que vale la pena sacrificarse para que triunfe la civilización del amor. Además de la lucha por la vida, de la defensa de la familia y de la opción por los jóvenes, pido a la Virgen de las Mercedes, nuestra patrona, y a Nuestra Señora de Alta Gracia, reina y protectora, que cuidemos de los hermanos más pobres y desvalidos, que fomentemos las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio ministerial, que apoyemos decididamente nuestras escuelas y universidades católicas y las iniciativas en medio de comunicación con las nuevas tecnologías, y que dediquemos tiempo y recursos suficientes a formar y consolidar toda la riqueza y pluralidad de los movimientos laicales y de las comunidades parroquiales. Son el presente y el futuro de nuestra Iglesia. Hermanos y hermanas, queridos amigos, el Santo Padre me ha pedido que les saude y que en su nombre los bendiga. A ustedes, aquí presentes, a las autoridades públicas y a todos los fieles de esta hermosa tierra. También me ha pedido que los aliente a orar con intensidad y a participar, según sus posibilidades, en la misma misión de una Iglesia de puertas abiertas, pobre y misericordiosa. Últimas palabras, y no por ello menos reconocidas y agradecidas, para las autoridades civiles. La Iglesia Católica, sin buscar privilegios ni prebendas que no les corresponde, quiere hacer realidad lo que el Consiglio Vaticano, en Gaudium Spes, nos urgió y que ha venido repitiendo nuestros papas desde entonces. Estamos al servicio de ciudadanos y de la dignidad y promoción de las personas, promoviendo una sana colaboración e independencia con el poder político. Juntos buscamos el bien integral de las personas, el bien común de la sociedad, la paz y el progreso de esta noble nación, con una opción preferencial por los más pobres y desvalidos. Por fin, celebramos el tercer Día Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, hoy, que este año tiene por lema de generación en generación. Me parece que esa iglesia se ya llena de avos. Recemos por ellos y pidamos la gracia de poder aprovechar el tesoro de su experiencia y sabiduría para construir con ellos una iglesia y una sociedad mejores y más misericordiosas. Lo hacemos extendiéndoles, especialmente a los que rezan con nosotros,
siguiendo esta Eucaristía a través de la televisión, el abrazo que intercambiamos en esta celebración. Ese mismo abrazo respecto al cual Rainer Maria Rilke se preguntaba, ¿nos tocamos con qué? Con el batir de las alas, con las distancias mismas nos tocamos. Un abrazo humilde que intuye que solo podemos acercarnos sin pretender apoderarnos del otro, ni siquiera ceder a su plenitud. Pero a ese otro, que reconozco como hermano, pedimos compartir la misma alegría del encuentro con el Señor Jesús. Por favor, recen por mí. Ustedes estarán siempre presentes en la Eucaristía que celebraré cada día y en las que, si Dios quiere, celebraré en las diversas diócesis, parroquias y comunidades que tendré el privilegio de visitar. Que el Espíritu Santo, que un día más se convertirá el pan y el vino en cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos asista con su gracia, con sus dones y sus carismas. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesús Cristo. Nacido tu Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en nuestra vida y se fez hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. El Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad para que pidamos lo que nos conviene. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todo el pueblo santo de Dios, para que puedan ser fortalecidos por la gracia del Espíritu Santo para continuar proclamando el mensaje de salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, escúchanos. Por Monseñor Pier Giorgio Bertoldi, para que el Señor le conceda salud, sabiduría y discernimiento como anunciador de la buena nueva y que con su labor pueda iluminar a los pueblos que le han sido encomendados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los abuelos y adultos mayores, para que se sientan acompañados por la presencia de Dios y la compañía de sus seres queridos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros aquí reunidos,
para que nos ayude a ser mejores cristianos y podamos ser ejemplos de bondad, de generosidad y de perdón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que del seno de nuestras familias surja el deseo de jóvenes que quieran dedicar su vida al Señor y al servicio de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, la oración inefable del Espíritu Santo que ora con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh.
Orado, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos ha convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida, único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimemente el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por eso te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de la fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Osoria y sus auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo onore y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y, conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Señor Presidente. Un abrazo. Paz. Tengo que apagar un micrófono. Te hablo de abrazo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a los fieles presentes a realizar una fila en el centro para recibir la Santa Comunión. Al tiempo que invitamos también a quienes nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación, realizar una comunión espiritual. Y para ello les invitamos unirse a esta oración. Creo, Jesús mío,
que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Domino, dat mani
Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. El Señor os bendiga y os guarde. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descende sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Como un signo de acogida, nuevamente damos un fuerte aplauso a su excelencia, Monseñor Pier Giorgi Bertoldi, arzobispo titular de Sperlo, nuncio apostólico en la República Dominicana. Bienvenido. Vamos a solicitar a los señores obispos, a solicitud de la prensa, por favor, en el centro, para una fotografía y luego pues continuamos la conclusión de nuestra Eucaristía. Mientras tanto, agradecemos a todos los medios de comunicación que han hecho posible la transmisión de esta Eucaristía especial de bienvenida al nuevo nuncio. De igual manera, celebrando la tercera jornada mundial de los abuelos y adultos mayores. La fotografía al centro, por favor, de nuestros obispos con el nuncio apostólico. Gracias a Televida, Canal 41, RNN, Canal 27, Super Canal 33, TNI, Canal 51, Teleuniverso y Super Canal TV 55, La Voz de María. Las emisoras Vida FM, Radio ABC, Radio María Dominicana, Radio Juventus, Radio Magis, Radio Enriquillo, Nuestra Señora de la Altagracia, Radio Cayacoa, Radio Ceibo, Horizonte, Radio Corazones, Radio Jesús es el Señor, Radio Santa María. De igual manera, a Radio Marién, Radio Santa Cruz, todas las plataformas online, Innovación Cristiana Radio, Conferencia del Episcopado Dominicano y Catedral Primada de América, y otros medios que se han unido. Muchísimas gracias.